Noticias de Venezuela. La de baja de Iván Márquez tiene en un fuerte caos al régimen, a la dictadura de Nicolás Maduro. Esto los tiene revoloteados. El régimen de Maduro está viviendo una fuerte crisis, una fuerte tormenta por la supuesta de baja de Iván Márquez. Hola, ¿cómo están? Gracias por visitar nuestro canal. Antes de iniciar con las noticias, te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo video. Deja tus comentarios, comparte y dale like. Es de mucha ayuda para nosotros. Esto es según la revista Semana. Y es que todo lo que ha estado ocurriendo y hay como sucesos ocultos, no bien esclarecidos, es sobre las rebajas de estos dirigentes de las FARC. Muchos creen que tal vez en el caso de Jesús Santrich, Iván Márquez y muchos más, que no fallecieron, más bien se le estarían cambiando los rostros, específicamente en Cuba. ¿Por qué se hacen estos análisis? Porque el piloto que fue arrestado en Argentina, este piloto se sometió a algunos retoques y está siendo acusado de espionaje, lo acusan también del terrorismo y está ligado a Maduro. Quiere decir que son capaces de lo que sea para hacerle modificaciones en sus huellas digitales, se hacen cambios en su rostro y parecerían otras personas. En el día de hoy, Nicolás Maduro otorgó ascensos a generales y almirantes de la FAN. Pero todos sabemos que mientras estos ascensos se van realizando, los que son los militares de la cúpula de Diosdado Cabello van perdiendo poder. Maduro los está mandando en reposo, mientras a los que son de su tolda, se le puede mencionar, les continúa dando más rango y más poder. En el caso de Vladimir Padrino López, en cualquier momento se puede escuchar el retiro. Pero Padrino hasta el momento no puede ser quitado de esa pieza, porque viene siendo muy importante y más que ha demostrado estar sumiso a Nicolás Maduro Moros, el considerado dictador de Venezuela. Vamos a hablar de todo lo que está ocurriendo, de los hechos más impactantes. Yo soy Francis News. Te recuerdo que continuamos con nuestro sorteo de $3,000. Es sumamente fácil. Solo debes de comentar Francis, yo participo, estar suscrito en nuestro canal y darle like a nuestros videos. Recuerda que mientras más lo haces, más participas, más posibilidades tienes para ganar. Cuando lleguemos a los 200,000 suscriptores, vamos a hacer un avance de nuestro concurso con $1,000. Ya ustedes pueden ir pensando cómo vamos a entregar el premio, si a 5 personas, 10 personas, y así lo puedan aprovechar, o inclusive una sola persona. Vamos a entrar en materia. La revista colombiana Semana afirma que el deceso de Luciano Marín, alias Iván Márquez, tendría revoloteado al régimen de Nicolás Maduro, ya que no comprendería cómo acabó dado de baja el jefe de la segunda marquetalía, si supuestamente le ofrecían protección al terrorismo venezolano. Y exactamente, Maduro en su momento le habría dicho que pueden ir y hacer morada en Venezuela, pueden tomar parte del territorio, pero prácticamente el régimen no cumplió su promesa. E inclusive Iván Márquez y Jesús Santrich tenían cédula venezolana. Vamos a hacer una emisión especial para presentarles todas estas pruebas, como lo hicimos hace algunos años. A pesar de que otros disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, como Jesús Santrich, Romaña, El Paisa y Gentil Duarte, han terminado con el mismo desenlace, Maduro guardó silencio sobre esas bajas en Venezuela. Sin embargo, las cosas con Iván Márquez serían diferentes.
ya que su cercanía con el chavismo tenía décadas. Tras conocerse el deceso de Márquez, el régimen de Maduro habría iniciado una cacería interna para exigir explicaciones sobre lo ocurrido y hallar a los responsables de ese fallecimiento, según Semana. En ese sentido, envió una alerta a sus fuerzas de seguridad y empezó una serie de acusaciones falsas contra el gobierno saliente de Iván Duque sobre presuntos ataques que estarían planeando en Colombia en su contra. El medio colombiano afirma que el guerrillero habría sido abatido en territorio venezolano por un comando especial de ajuste de cuentas. Una de las teorías del fallecimiento sería una posible represalia por la muerte de Geltín Duarte en medio de una disputa de narcos en la frontera colombo-venezolana. Tanto Duque como su ministro de Defensa, Diego Molano, confirmaron que el gobierno y las Fuerzas Armadas del vecino país contaban con información sobre la muerte de Márquez en Venezuela y que se encontraban en labores de verificación. Cambiando de noticia, en la tarde de este lunes, Nicolás Maduro encabezó el acto de ascensos de generales, almirantes y primeros de promoción y categoría de la FAN. Maduro otorgó este lunes ascensos a 219 oficiales en el grado de generales y almirantes desde el mausoleo del Libertador Simón Bolívar, ubicado en Caracas. Con la imposición de presillas y capones, ascienden 81 al grado de general de división y vicealmirantes 81 al grado de general de brigada y contraalmirante pertenecientes al Ejército Bolivariano, Armada Bolivariana, Aviación Militar Bolivariana y Guardia Nacional. Asimismo, el también comandante jefe de la FAN asciende a 57 con el primer lugar en orden de mérito de cada promoción, de los cuales 8 serán coroneles y capitanes de navío, 4 tenientes coroneles y capitán de fragatas, 13 mayores y capitanes de corbeta, 12 capitanes y tenientes y 20 primer tenientes y tenientes de fragata. Maduro está haciendo estos movimientos ahora mismo en el ámbito militar. Es porque no confía en los cargos que tienen bastante tiempo y obviamente hay que aumentarle, ascender a los que están para poder ponerlo en retiro. Es como el caso de Vladimir Padrino López. Ahora mismo ya esta es la antesala para quitarlo del poder. Comparte, suscríbete, dale like, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Nos vemos en un próximo video.